Prendemos unas velas. ¿Por el apagón decís? Sí, no vemos nada. No, por suerte estamos grabando en este fonógrafo que es a pedal. <laughs> fin de semana, sí, accidentado, ¿no? Sí, nos hace pensar en la fragilidad de la condición humana o nos hace pensar en el contrario. Nos hace pensar en que perfectamente puede cortarse la luz y. Sí, la, la... la fragilidad de la red eléctrica, más sí. directo, ¿no? <laughs> Podemos seguir viviendo tranquilos. Hasta más tranquilos. Parece que no es algo tan como sin precedente. Había leído que en, creo que en 2003 pasó en, en el noreste de Estados Unidos. Ah, sí. Un área parecido a, al menos en cantidad de personas afectadas, muy parecido a lo que pasó acá. Uh -huh. Creo que lo que pasó en ese caso fue como que cayó una zona y eso puso más cargas sobre las demás zonas uh -huh. y hizo una, un efecto en cadena que terminó uh -huh. en un apagón parecido al, al del área de, de superficie de Argentina. Mira. Yeah. Sí, fue loco esto, pues fue un horario en el que estaba todo el mundo durmiendo, ¿no? Fue a las 7 de la mañana. Sí, Yo me... fue un poco gracioso como me enteré. ¿Por qué? Yo a las 7 de la mañana, obviamente un domingo no estaba despierto, uh -huh. y a, como a las 10 de la mañana cayó un trueno como sobre mi cabeza, de uh -huh. esos que decís, te despiertan de un salto. Y, y estabas durmiendo todavía a las 10 de la mañana. Estaba durmiendo. O el gazán. Que bueno, era un domingo, <laughs> llovía, que se le va a hacer... Me despertó y, y enseguida, como fui a prender la luz, no prendía y dije, uy, no, me, el trueno este, cayó un rayo sobre mi edificio y me quemó todos los aparatos. Uh -huh. Ya estaba así, agarrándome la cabeza. Y miro el celular y tenía un mensaje de alguien de Japón diciéndome, che, ¿no tenés luz? Uh -huh. <laughs> en japonés, <risa> <Sí>. <risa> preguntando, y digo, ¿cómo sabe? <laughs> sí, eh, fue muy loco que fue tan internacional la noticia, ¿no? O sea, sí. tiene que haber sido un día de pocas noticias para que... A mí también me escribieron de Estados Unidos. Che, estás bien. Sí. Fue loco esto de no tener luz en todo el país, pero a la vez tener conexión sí. celular, internet. La verdad es que ganaron menos. unos puntos las empresas de telefonía móvil. No, no todas andaban en todos lados, ¿no? Pero en, en mi casa, uh -huh. mi empresa de telefonía móvil, que no voy a honrar con publicidad gratis, uh -huh. estaba andando bien. 4G, bastante sí. bien. Estaba un poquito cargada, me parece. No iba súper rápido, pero sí. andaba. Sí, a mí me anduvo un rato, después se cayó, después volvió. Uh -huh. Pero no, no, sé, también me preguntaba eso. ¿Tienen generadores donde están las torres? Creo que sí. O tendrán o, baterías. O baterías. Deben tener baterías. Porque las torres las ponen en edificios de gente, ¿viste? Sí. Como que les alquilan. Que hace poco tuve el dato de que lo que pagan no es mucho. Te ofrecen tipo 5 lucas por mes. Ah, mira. Al edificio. Sí. Era un número entre 5 y 10, no me acuerdo exacto, pero era tipo siete mil o cinco mil sí, pesos. No. Con las expensas de una persona a veces. Claro, o sea, salvo que seas un edificio con muy pocos adeptos. Sí. Un edificio con, no sé, 20 adeptos. Como que está un poco la paranoia de. ¿me traerá algo de radiación mala? <laughs> o sea, para arriesgarme a una posible. Más allá de la radiación mala, ¿no? Sí. Que supongo que no produce si no pregunta yo creo que si vivís en una ciudad y tenés esa paranoia como que ya perdiste sí, ese rato está jodido sí pero tener la antena esa la antena de microondas de celular tipo, sí. a, a dos metros de tu cabeza me da un poco me da idea pero más allá de eso como el incordio de que de vez en cuando tenga que entrar un técnico y alguien le tenga que abrir y no estar y ah, no sé yo <laughs> sí. por 200 pesos menos en tus expensas probablemente exijan que haya por lo menos un encargado no un portero para para abrirle en este, en este edificio creo que no hay Ah, mira. El edificio del hermano de mi novia. Suben a los Spider-Man. Sí. Con drones. Pero sí, me sorprendió. Y después me pareció que también tiene sentido que los teléfonos no dependan de la red eléctrica. Porque si no, no hay forma de comunicarse. Sería uh -huh. como más catastrófico, ¿no? Sí. Sería muy apocalíptico si de repente un país entero pierde electricidad y comunicación, además. ¿no? Claro, por eso. Es como es un agujero negro de repente. Sí. Era loco el estar sin luz y decir, no sé cuándo voy a poder cargar el celular. Sí. Bueno, voy a mirar Twitter un ratito. Sí. Bueno, no, 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 para. Estoy en 76%, no voy a mirar más Twitter. <laughs> estaba en la cama y de repente decía... Bueno, para, pero quiero ver qué está diciendo la gente del apagón. Claro. Volver <laughs> de vuelta. Es decir, o sea, no sabías, por ahí duraba una semana. Claro, apagón. sí. No, las primeras versiones eran días. Yo lo, lo primero que escuché es puede tardar tres días. Claro. Uh, tengo excusa para no trabajar. Claro. Yo ya estaba haciendo planes, tipo, bueno, seguro que mi gimnasio tiene generador, me voy a bañar ahí, cargo el celular. Poner a la gente en, el, en llevo, las cintas a generar electricidad. Claro, llevo mi, porque aparte de mi depósito es todo eléctrico, dije, bueno, llevo la pava eléctrica al gimnasio, me hago claro. un café, y así que no te afectó demasiado. No, volvió, bueno, digamos, a partir de que me desperté ahí cerca de las 10 de la mañana, creo que a las 12 del mediodía ya tenía electricidad, uh -huh. ¿no? Yo tuve la experiencia de manejar por la calle... Oscuras. Sí, ah, sin luz, sí. Y sin semáforos. ¿A qué hora? Cerca de las 12 debe haber sido. Y, claro. y en capital no había luz. Claro. Oh, Está bastante nublado, ¿no? También, pero no, no era como. A las 7 de la mañana sí, que no, todavía. no 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 era de noche, pero también era el día del padre, como que la gente estaba yendo a almorzar. Claro, como, sí. Un, salí <laughs> con el auto tipo a las 9 y pico de la mañana y estaba todo medio tranquilo, sin luz. Sí. Y tipo, incluso fluías más rápido por no tener semáforos. Sí, después, bueno, Hasta que. Hasta, hasta que no. Y después al mediodía salí de vuelta y la gente estaba loca. Tipo, caos. Todos... Todavía no había semáforos. No había semáforos y la gente queriendo cruzar cabildo y. Claro. Todos bastante nerviosos. No había policía de tránsito ni nada, ¿no? no Bajo la lluvia, mucho, un domingo, ¿no? día del padre. No. ¿Tenés alguna actitud así medio prepper? Tenés tipo latas de atún, de emergencia. Algo. No, pero mi horno es a gas. Bien. Al menos tenés. Tengo eso. esa ventaja. ¿Y la hornalla también? Sí, sí. Aunque cuando se corta la luz en mi edificio no tengo agua. Cero. Cero, no. porque es, es a bomba. No hay, un, uh -huh. no hay un tanque arriba. Sí. Yo me quedo sin agua caliente si se corta la luz. Claro. Sí. Y sin café. Lo más importante. Como te vas a bañar te... sin café. Es que es levantarte un domingo de lluvia, frío. No era tan frío, pero bueno. Y no poder hacerte un mate o un sí. café o algo. Porque me hago un mate y me quedo en la cama leyendo hasta el apocalipsis. Pero sin el mate, uh -huh. sin café, sin infusiones. No arranca. No va. No, no. Tuve épocas así largas de no tener agua caliente. Ah, sí, de hecho lo he... está documentado en este podcast. Muy probablemente, sí. <laughs> Hay muchos sí. episodios que empiezan tipo: ¿y? ¿Te bañaste? <laughs> ¿Tuviste agua? No, ya creo que lo, lo bloqueé, ese uh -huh. recuerdo. Igual me hizo pensar en que quiero ser un poco más prepper y tener, no sé, un stock de barritas de cereales, algo así. Algo que dure un par de años. Un pequeño calentadorcito eh, a gas. También, una tipo, una, una Nespresso a nafta. <laughs> sí. Sí, no tengo mucho espacio en, en mi casa, pero unos guiones de agua. Sí, las barritas de cereales las vas escondiendo por ahí. Como que no necesitan ni refrigeración, ¿no? Las no, por eso. Pones una. ¿no? Atrás del tanque tiene doros y agua, agua y barrita de cereal. Con eso tiras en el apocalipsis un rato, ¿no? Sí, sí. Un, un ratito. <laughs> Va, depende de cuánto, de cuántas barritas estemos hablando, ¿no? Uh -huh. Tienen su fecha de caducidad también. Sí, pero ante el hambre te las comes vencidas y o sea, calculo que está todo bien. Y alguna barrita, algo así bien calórico, de subsistencia. El otro día fui al, al chino a comprar algo y la cajera me regaló un bonobón. Epa. Y dije, uy. Fui contento y, y miré, no, estaba. Vencía al día siguiente. <laughs> lo comiste. Sí, lo comí, estaba rico. Estaba bien, estaba crocante todavía. Estaba, Están sí. como mejor envasados ahora que antes, ¿no? Vienen un poquito más. No bien hermético, pero. No sé si recordás el de envoltorio, seguro lo recordás. Sí, lo recuerdo. A mí me, me gustaba mucho arrancarle el aluminio. Eh, es, sí, y pegarlo contra algo. Sí, pegarlo o hacer bolitas de aluminio. Sí. Y ahora ya no, no trae ese aluminio, es como trae un aluminio plastificado, sí. ¿no? Sí, sí, era especial el bonobón con ese aluminio Sí, sí, sí la verdad que sí ¿Cambió el sabor también? Y eso es difícil saber, ¿no? Sí. O sea, es Como, eh, esto seguro lo hablamos ya en el podcast, pero los alfajores yard. Sí Estoy seguro que el gusto que tienen ahora es muy distinto al que tenían en los noventas Pero, pero si no se puede o sea, ¿no? no. Ya no hay forma No, no Bonobón hay en Japón, ¿sabías? Sabía, sí, sí, sí. porque creo que lo, lo hemos hablado en algún momento no sé si algo, al algo que no hayamos hablado. No, listo. Gracias por todo. Gracias por seguirnos durante estos años. Acá Hasta acá llegamos. Se no, no sé si lo hablamos acá o dónde, pero también vi en internet fotos de bonobones. Uh -huh. de pero el envoltorio es distinto en Japón. Los colores es, son los mismos. Los colores son los mismos, la forma es la misma. Creo que por ahí la receta es un poco distinta. Uh -huh. Pero el envoltorio es como otro material. No te lo podría describir porque no, no me lo acuerdo exactamente. ¿Comías bonobones en Japón? Comí, sí. Mm. sí Compré boro, una caja, de hecho. ¿Boro-boro? ¿Cómo se llaman? Bon, bono-bon. Es lo que he escrito en katakana. Uh -huh. Pero compré una caja para, para regalar a unos amigos. Ajá. Este podcast no fue patrocinado por Bonobon. Igual me recomendaría un Bonobon ahora. Sí, ¿no? Pero uno de los noventas. Pero con aluminio sí. y con centro bien copado. Sí, y el, y el negro. Porque después están las variantes que están buenas, pero... No. El, el común, ¿no? Porque hay uno sí. más amargo. Hay uno tipo de marca águila. Ah, es, es, ese es como un, medio un chasco. Es malísimo. Sí, sí. Yo compré una vez diciendo, uy, sí. por ahí está bueno. No. Grave error. Grave error todas las innovaciones de Bonobón. Sí. El blanco zafa, pero no es lo mismo. No. No sé si va a generar polémica mi comentario del Bonobón, mm. pero no. Yo creo que no. Yo creo que... Creo que nuestro público va a estar de acuerdo. Confío sí. en ellos. Tendríamos que regalarle un bono bon a Jorge, nuestro tereminista. Lo tenemos medio rezagado. Que en un feriado de lluvia sí. agarró la bicicleta, cargó el teremin en la mochila <laughs> y vino acá a interpretar su música. Podría ser como un afilador, pero con, con teremin, en vez de... <laughs> este, bueno, a ver, Jorge, haz lo tuyo. ¿Estuviste leyendo noticias espaciales? ¿Sabes qué? No. En resumen, no. Pero estoy tratando de usar menos redes sociales y yo me nutría bastante de cosas espaciales en, en Twitter, justamente. Uh -huh, sí. Y fuera de lo que fue el apagón, que quería información, sí. estoy usando lo menos. No, así que no tanto. Hablando de eso, de redes sociales, en... no sé si seguís a NASA en Instagram. No. Hace poco los empecé a seguir. Postean fotos muy buenas. Uh -huh. Pero los comentarios es, son como... ¿Veneno total? Sí, es, es como... No, no no entres ahí. Es, <laughs> es muy cancerígeno. Mucho peor que la torre de celulares. Sí, lo que hablábamos la vez pasada... Creo que mencioné la vez pasada o hace sea, un par de episodios de, el, de Twitter y un astrofísico comentando tipo Neil deGrasse Tyson y le contesta a un tipo que donde no decía quién es. Le contesta a sí. un flat earther y contesta cualquiera a la misma altura. Uh -huh. Y creo que Twitter... ¿Por ahí tiene un discurso un poquito más elevado que Instagram? Puede ¿Tal ser. ¿Tal vez? Así que contame noticias espaciales antes de que empezamos a hablar de golosinas o cualquier cosa. <laughs> Dale. Creo que ninguna de estas es muy, muy, muy reciente. O sea, por ahí ya nuestros oyentes más espaciales deben conocerlas todas. Pero, ¿viste que NASA anunció que van a empezar a aceptar turistas en la expansión en la inter internacional? Sí, sí, ¿Cómo sí, era? sí, sí. Eh. Pasión Estacial internacional. Esa. <laughs> sí, han habido turistas igual ya. Sí, pero por el lado ruso, me parece. Uh -huh. Sí. sí. ¿Pagas unos millones a Putin? Sí, y habíamos hablado también de una, de una cantante que iba a ir, pero que al final se bajó. Era Sara Barey. Ah, oh, no me acordaba. estoy inventando. ¿Qué? ¿Para quién es? ¿Es conocida? Mm, no sé si era ella, ¿eh? Sara Brightman cerca. Era una Sara. ¿Se arrepintió? En el 2015, sí, y creo que fue justo como que justo hubo un Soyuz que llevaba cargamento que a la, espación, a la estación espacial <laughs> que se quedó flotando, como que perdió el rumbo y no llegó nunca. Y eso fue tipo el lanzamiento anterior al que le tocaba a ella ah, unas sí, semanas claro. más tarde. Y dijo, mmm, la verdad, que no me copa. Sí, creo que sí la entiendo. Dijo que fueron motivos familiares. Sí, claro. Y le hubiera costado 52 millones. Tranca. Wow. Tiene una billetera abultada. No No la conozco. Sara Brightman, ¿vos la conoces? Sí, pero no sé si no te puedo decir ni una canción. No sé qué tipo de música hace. Claro. No sé nada. Bueno, lo de NASA es a partir del año que viene que van a empezar a aceptar turistas. ¿Cuánto duele? ¿Cuánto duele? Creo que 35 mil dólares la noche de hospedaje. Ajá. El Airbnb sí. de NASA. Incluye desayuno. <risa> Posiblemente. <risa> lo que no incluye por lo que leí es. Como, Internet. No, es como tus controles de salud y esas cosas, como todo lo que haga a tu salud es como que corre por, por ah, parte de la persona que... Claro, inclusive tu posible muerte. Imagino que les hacen firmar un, ¿cómo se dice? Un waiver. Sí, un descargo de, sí, responsabilidad. de responsabilidad. Igual esas sí. cosas también creo que son de una validez limitada. Como que de algún modo NASA sigue siendo responsable. Sí, no sé cómo funciona, pero eso es lo que cuesta el hospedaje y el viaje es no es a cargo de NASA, sino de la empresa privada que vaya, uh -huh. que puede ser a SpaceX o Boeing, uh -huh. y por lo que leí sale cerca de 60 mil dólares. Pero no estoy seguro, pero ahora no estoy seguro. Porque cuando vos lees en, en, en un artículo diario dólares 60 M, ¿lo interpretas no, como mil o millón? Millón, sí. Está bien, bueno, entonces 60 millones. Ok, 60 sí. millones. Eso es otra 60 mil puede costarte es, un pasaje en primera a Japón. Es verdad. Es verdad. Va, no, probablemente sí, no a, tanto. A pero... mí también me parecía como poco, pero después como googleé, M, sí, m a, mayúscula es. He en, visto que la gente lo usa para mil a veces, pero sí. está muy mal. Claro. Porque en bueno, números romanos es mil. En romanos sí, ¿no? Sí. Que debería ser K siempre pero para claro, mil. Claro, K, K para mil. Pasa que cuando, si usan una M mayúscula por ahí, ahí lo interpreto más como millón. Si es una M minúscula, es como que hace dudar. Sí, el otro día, ahora que todos conocen a Cepo formalmente, Cepo sí. tuiteó eh, que para él había, había que usar Giga, Mega, Tera, Peta para el dinero. <laughs> pero sería reconfuso tipo, un megayonario. Es un millonario, un mega son. No, un mega son mil millones. Un mega es un millón, ¿no? Sí, Así un mega es un, un millón. Un millonario es un mega. Tengo un mega dólar. <laughs> claro, pero no hay un nombre para alguien que tiene mil, no, no hay un, un kilonario. Un, un... kilonario. <laughs> Suena como un talonario muy pesado. Tengo una un forma despectiva de tratar a un gordo. Es un kilonario. <laughs> Así que bueno, sí, 60 palitos verdes ir a la estación. Claro. Oh. Así que Sara Vareyes la tenía barata, 52 millones. Sí, sí, no le agarramos con los números, sí. Uh -huh. No sé cómo será el tema de ese, vos. La estación es internacional y vos vas porque te invita a NASA. ¿Tendrás que confinar al, al lado estadounidense? Calculo que sí. Calculo que tenés que confinarte al que te invitan ¿no? y usar el uh -huh. baño del que te invitan y, y, <laughs> bueno, y eso el, seguro, y el sí. cuartito, ¿no? Porque ahí sí. hay cuartitos. Claro, claro. Pero por ahí los rusos te invitan a, a visitar. O sea, a tomar unos vodkas. A pasar la noche, quizás. Qué loco. Sí, parece que bueno hay, hay empresas interesadas en esto también porque hay como experimentos privados que por ahí quieren hacer en 0G, uh -huh. que esto abre la posibilidad de que hagan. Leí algo sobre um, fabricar, ¿cómo se dice? ¿Fibra de vidrio? Uh -huh. Fibra óptica. Sí. Sobre fabricar fibra óptica en 0G, que aparentemente es más fácil y más barato hacerlo en 0G y no tengo ni idea por qué, no, no, no indagué uh -huh. pero pero parece que hay empresas interesadas en ir y hacer experimentos de fabricación de fibra óptica en la estación ajá, uh -huh. mm. bueno, no vos sé. esto, bueno, a partir del año que viene hay que ver quiénes van, también hay que ver si, viste esa, la cosa esa que muchos astronautas dicen que al ver la Tierra en su totalidad desde el, desde el espacio es como que le genera un cambio de perspectiva. Hay como varios astronautas que, sí. que hablan de esa sensación. Uh -huh. sí, sí. Sentir que el planeta es algo como una esfera frágil que está flotando en, el, en la nada. Sí. No sé si es algo que lo dicen solo por, por ser poéticos. Seguro que es muy impactante. Sí. Pero no sé si tanto como, generarte un, como para generarte un cambio de perspectiva en cuanto a la vida en la Tierra. No sé, yo calculo que algo de cambio de perspectiva te tiene que dar. Aparte, mirar por la ventana y ver pasar. Todo el mundo, como que sí. estás mirando por la ventana y ves como África y como que te, te cambia la escala, seguro. Sí. Sí, bueno, eso me, me interesa saber, no sé, ahora cuando empiece a ir gente para allá, ¿cuántos se sí. inspiran? Bueno, también estaba este tipo, el... El, el millonario, eh, el sí. petallonario. <laughs> sí, el japonés. Uh -huh. Que quería, no sé, no hubo más updates sobre eso. Sí, que eso iba a ser el primer vuelo del BFR. Con tripulación. Sí, iban a ir a la luna, además, ¿no? Iban a dar una vuelta a la luna. Sí, hubo tanto man manoseo de cosas, tipo. Lo mismo que anu la Trump anunció que. que <laughs> también hubo una cadena de tweets. Justo cuando dije que estoy usando menos Twitter, no paro de hacer <laughs> mención a tweets. este Se me está cayendo pedazos mi, 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 mi alba y mi. ¿Cómo se dice? Mi coartada. Mi coartada. Que Trump dijo: Vamos a volver a la luna porque no puede ser que no vayamos a la luna y qué sé yo. Uh -huh y todo el mundo le decía no, pero maestro ya fuimos a la luna es caro y no sirve de tanto ir a la luna vayamos a Marte mejor y después de un, un año o algo así dijo ¿para qué vamos a ir a la luna? que no tiene sentido pero fueron cambiando el foco mucho entre ir a la luna e ir a Marte y finalmente con tripulación con tripulación sí, finalmente anunciaron un viaje a la luna tripulado. con tripulación ¿para sí, cuándo? 2024 ok y van a llevar a la primera mujer a la luna mira a Eva es la primera mujer <laughs> no, sé si, no sé si eso hace rato que nadie pisa. Sí, hace mucho. La verdad, que me coparía, estaría buenísimo que haya una misión a la Luna o a Marte con tripulación y verla en HD en mi casa. ¿A dónde te gustaría ir de esas dos? ¿A mí personalmente? Sí. No, por o sea, si tuviera que ir a una de las dos, iría a la Luna. sí. sí. Primero, la diferencia de gravedad es más grande, o sea que es más divertido para claro, saltar. Claro, sí. Para saltar, sí. sí. No te tenés que zarpar mucho porque te vas. Sí. O sea, no, pero sí es en chiste. Lo digo en no, chiste, no. sí, sí, sí. sí. <laughs> Aclaremos. Después la gente anda diciendo, no, escuché en Pixel que si saltás fuerte en la luna te vas. <laughs> no. Pero sí, es muchísimo más fácil obtener velocidad de escape. Claro. No, y poder ver la Tierra me parece copado. Sí. Verla de cerca, ¿no? Porque uh -huh. en Marte la ves, pero es un puntito. Sí. Igual la ves por el espejito retrovisor cuando te vas. Cuando te vas a Marte. Sí. <laughs> otra vez otra vez esto no es cierto, ¿eh? ¿Por qué no? Eso podría ser. Vos decís que tienen espejito retrovisores. Podría tener. Mm. Sobre todo si te vas en el auto de Elon Musk. Claro, eh, sí, sí. Entonces hay que pagar el hospedaje aparte. Yo estoy haciendo los las cuentas de cuánto me va a salir esto. ¿Qué? ¿Estás hablando de ir a la luna o? No, ir a la estación espacial. Ah. El hospedaje sí, valía sí. 60 mil dólares o algo así. No, el hospedaje es 35 mil dólares la noche. Ok. Y claro, y el viaje, supongo que ida y vuelta, entonces 60 millones. Uh -huh. 35 mil dólares por noche está muy bien para la estación espacial. Eh, puede que sea la noche que mejor duermas. O sea, vas si no tenés miedo y no te molesta estar oliendo un aire medio encerrado y, y los ruidos y demás. Tiene que ser muy cómodo dormir en 0G. O tal vez no. Yo no, creo que aquí, no. no. La verdad que preferimos seguramente una buena cama y tener la gravedad hacia abajo. Sí. Yo creo que cuando uno duerme es como que. Creo que la sensación. el, el hecho de que nos arropamos y todo eso, bueno, aparte del frío, pero. Es como que subconscientemente buscamos como una sensación de como volver al. al, ¿Al vientre. Sí, al vientre materno. Uh -huh. Y es como uno termina así acurrucado, medio en posición fetal. Sí. Y es como que necesitas esa presión un poco. O sea, necesitas. Que pero la gravedad te mantenga de abajo y, y, y como la frazadita o lo que sea que te... No sé si con el argumento del vientre me estás convenciendo. O sea, porque en el vientre no estás arropadito y... No, y no, estás no pero, como... te, tenés, pero estás contenido, Tenés una presión de todo. Sí, lados. pero te metes en la bolsa de dormir en la Estación Espacial y estás contenido en un, en un útero de tela. Yo creo que... te o sea, debe generar de hecho, mucho... En el útero no, no dormís acostado, dormís medio sentado, boca abajo, lo que sea, como, como te toque. Puede ser... Estás casi tipo 0G. Puede ser igual, qué sé yo, no o sea, sé... Sentís la gravedad, sin duda. Sí. Pero es más parecido a 0G. Yo te voy a argumentar de que dormís más como en el útero cuando estás en el espacio. Ok, pero... <risa> 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 pero, por otro lado, está el tema de que no tenés tu sentido de la orientación, no sé cómo se llama, lo que tenés en los oídos, que uh -huh. te hace darte cuenta de hacia dónde es abajo. Sí. En 0 G no funciona. Uh -huh. ¿Y ¿Viste la sensación de estar cayéndote cuando te estás quedando dormido? Sí, sí. Yo creo que te debe pasar todo el tiempo en 0 G. Sí, lo, yo vi entrevistas a astronautas que dicen que, que duermen bien, pero bueno, son astronautas, están acostumbrados a cosas muy locas. Sí. Seguro que al principio te debes despertar con unos buenos sustos, pero no sé, por ahí te, te dicen que te acostumbras. Es cierto que Seguro a, te a te mí te me gusta, la, o sea, cuando estoy en la cama, me gusta la sensación de peso y tener como un... Uh -huh. Plumón, uh -huh. ¿cómo se dice? Edredón. Sí. Una palabra que aprendí tipo este año. Como bien pesado y como eso te. Bueno, lo que estaba diciendo yo hace un ratito. Sí, sí, sí. Pero el, el argumento del útero no tiene nada que ver. No tenés frazada en el útero. N es no, pero es, pero es esa cosa de placenta. tener un peso que te, que te contiene. Vos, como. Viste. Eh, bueno, vos nunca tuviste gatos, ¿no? Pero, viste, los gatos les encanta estar contenidos. Sí. Les encanta meterse en una caja de zapatos, por ejemplo. Uh -huh. y sí, sí. Sí, muchos animales. Bueno, las vacas también les gusta, como, sí. les, les reconforta tener presión de otras vacas. Uh -huh. O sea, por ahí me fui muy lejos con la comparación con el útero, pero para mí hay algo ahí como que uno busca, al dormir, es como que uno busca un poco de presión de todos lados, estar contenido. Sí, debe dar seguridad también, como de no estar expuesto. Sí. Uno no quiere estar tan expuesto al sí, exterior, a los fantasmas, mm. a los monstruos. Sí. La otra noticia, parece que el año que viene, 2020, también va a haber cuatro misiones a Marte. Ajá. De cuatro agencias distintas, ¿no? Está la de la agencia china, va a haber una misión. Creo que van a mandar una, un satélite a Marte. Uh -huh. Hay una nueva misión de NASA que... Van a mandar un nuevo rover. Sí, el 2020 rover. Sí, que es como un, un hermanito de Curiosity, es muy, muy parecido. Uh -huh. ¿Cuál es el que murió? No mencionamos la muerte, ¿no? Uh, no me acuerdo si lo mencionamos o no. ¿No era Curiosity? ¿O Curiosity era el... Sí, el Curiosity. Curiosity ¿no? ¿no? es el más nuevo, ¿no? Sí. Estaba claro. Spirit, Opportunity. Sí. Y Curiosity. No hablamos de esa noticia. No, el Opportunity sigue, es el que palmó. Curiosity sigue vivo. Claro, lo que pasa que duró bastante más, duró años más de lo que pensaron que iba a durar, ¿no? Sí, está hace 2.505 días terrestres el Curiosity en Marte y sigue operando. El que no está operando más es el Opportunity. Opportunity Rover, sí, fue mediados de 2018. No voy, a, no voy a entrar en la noticia de esta, pero como que siempre hay una época del año marciano que tiene como tormentas de polvo. Sí. Y la tormenta de polvo cubrió los paneles solares y duró mucho la tormenta de polvo y siempre después hay como unas tormentas de viento que limpian los paneles y con eso se vuelve a cargar. Sí. Y no sucedió. No se dieron las condiciones necesarias para que se limpien los paneles y después de mucho tiempo como que NASA dio por terminada la misión. La venían extendiendo desde 2004. Estaba planeado que dure 90 días y duró 14 años. Wow. <laughs> Algo qué, así. Qué dedicación, ¿eh? Uh -huh. Eras un fósil marciano. ¿Cómo? Se volvió un fósil marciano, digo, nada, no importa. Ah, porque ahora estaba muerto. Sí. Uh -huh. Entonces, bueno, el 2020 Rover. Uh -huh. Sí. Sale el año que viene. Sale el año que viene y lleva un, un compañero que es un, un dron, una especie de mini helicóptero. Que es interesante porque... No, Marte tiene una densidad atmosférica mucho, mucho menor uh -huh. a la Tierra, pero a la vez tiene menor gravedad. Creo que igual es como que cuesta más, como que tienes que hacer las... Volar así. un helicóptero, sí, sí. un, un dron. Sí, pero no, estuvieron haciendo unas pruebas que salieron bien, como en, en una cámara de, con, donde reducen, creo que, la, la densidad del aire para, uh -huh. para hacer las pruebas. Salieron bien, así que va a ir a volar por ahí. Muy bueno. Pues, bueno supongo que van a estar buenas las fotos. Seguro. Sí. ¿Y para cuándo humanos a Marte? Uy, eso... No sé. ¿Hay, no. ¿hab ¿Había alguna misión anunciada ya? No, no hay proyecciones, no. Parece que va a tener como una, un enfoque en tratar de encontrar eh, como... Vida. Sí, pero no sé si vida o como los bloques de la vida, los bloques esenciales para la, formar la vida o cosas así, ¿no? Digamos, no es que... Sí. Metano, carbono, ojitos, naricitas. Sí, dice que o sea, va a tener un enfoque en buscar biofirmas. Uh -huh. Biosignatures bio en inglés. Uh -huh que es como evidencia de que hubo vida, o sea, rastros de vida, supongo, microscópica, ¿no? Pero Sí. Sí, sí, sí. Optimista. 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 Sí, estoy pensando que pienso que también habíamos hablado de esto, pero no estoy seguro. Del rover con el dron con Sí, a mí no me suena. Eso sí, o no. veo el futuro. ¿Cuánto va a estar Bitcoin en? <risa> <risa> cuatro noticias. Eh, Mars 2020, eh, turismo espacial, volver a la Luna sí. y... ¿Por qué cuatro? Pensé que dijiste que eran cuatro. Ah, son, o sea, son cuatro misiones a Marte. Ah, ah no, no. Nombré pensé. solo dos. Ta, 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 no, pero pensé. Sí, la, cuatro misiones a Marte, me confundí. La China, la NASA, los rusos, los indios, la europea. Sí, esa es la europea, ¿no? Sí. Sí, sí la europea junto con, con la, creo que... Eh, la agencia rusa, no sé cómo se llama. Roscosmos. Sí, Roscosmos. <laughs> Qué nombre, creo que es la primera vez que lo escucho. <laughs> sí, sí van a mandar otra misión que también tiene como un objetivo del ámbito de la astrobiología. Uh -huh. Buen término, la astrobiología. Sí, sobre eh, que van a buscar vida en Austria. <laughs> Preguntamos en el Patreon de Pixel Podcast a nuestros patrons. Si había alguna canción que les gustaría que analicemos en el podcast o que hablemos de la misma, sí. Y lo, la primera que apareció fue Bohemian Rhapsody, sí. Y la segunda que apareció fue Bohemian Rhapsody. Fue Bohemian Rhapsody. Después aparecieron otras, así que vamos a hablar de Bohemian Rhapsody hoy. Tal vez, sí. En el próximo abarcamos las otras canciones. Suena justo. Sí. Tenemos priorizando los que first come first serve. Uh -huh. How you say? Sí, o, o es democrático también. <laughs> también, también es democrático. Depende de qué método uses para contar votos. Sí, sí, bueno. <laughs> a veces se le dice en castellano, a veces se le dice Rapsodia Bohemia, ¿no? Se traduce el nombre de la canción. ¿no? Sí, sí. Pero no es algo común, ¿no? Es como que. Va, qué sé yo, con canciones de los Beatles tal, tal vez pasa, ¿no? Como submarino amarillo. Para mí es una cuestión etaria. La gente que compraba discos y cassettes. Sí. que venían con los nombres traducidos Ajá. les decía por el nombre traducido de las canciones ah. yo pensé que tal vez era más por la facilidad de pronunciar porque Bohemian también, Rhapsody también, seguro, sí, sí. sí. No, no sé si hoy en día como que la gente dice qué buena canción que es Volverme Suertudo <laughs> de Daft Punk sí. de... ¿cómo traducís Daft Punk? <laughs> punk es punk sí. y Daft, punk loco Uh -huh. No sé qué es Daft. Muy bien, ni <laughs> este... Bueno, vamos a hablar de la canción de Reina. Entonces, <laughs> la canción de Reina. Que no es Reina Rich. <laughs> qué canción emblemática, uh -huh. Bohemian Rhapsody. Sí. Y bueno, ahora con la película tuvo sí. un resurgimiento. Uh -huh. sabes que no vi la película todavía. Yo la vi, yo la vi. ¿Está buena? Está bien. Está bien. Creo que la mencionamos en el podcast. <risa> <risa> Creo que la, la mencionamos, pero está bien. Después de verla, un tiempo después de verla me enteré que mandan un montón de fruta, que no es una biopic eh, fiel, ¿no? De la de, de la de Neil Armstrong hablamos. De la peli. Sí. No, creo ¿La que viste? No. no, no la vi. También mandan fruta un poco. Sí. Sí, esta época de biopics con fruta. Sí, se ve que le faltaba drama a la vida de... Bueno, la, la vida de, de Queen, digamos. Sí. O sea, Se centra mucho hoy, hoy en Freddy, ¿no? Pero, sí. Y bueno, inventaron todo un drama en el medio que, que, que no, no existió. Sí. Ay, Hollywood. Y que además, eh, digamos, hace que sospeche mucho después de otras cosas que muestran en la película. O sea, no, ya no sé qué es real y qué no. Claro, por ahí el cantante era Brian May claro. y Freddy era el guitarrista. ¿Es esto real o es solo fantasy? <laughs> Creo que lo resume. Claro. ¿Querés decir algo vos acerca de la canción antes de que me ponga a monologuear? Sí, o sea, me, me gusta mucho Bohemian sí. Rhapsody y creo que es la primera canción, seguramente la primera canción que me fanatizó. Ah, de, ¿sí? De Te Chico, iba a preguntar ¿sí? si recordás cuando la escuchaste por primera vez o de la, la época en la que la conociste. Sí, sí, me acuerdo porque, bueno, yo era, no sé... Entonces estaría por primer o segundo grado, ¿no? Estaba un um, niño pequeño cuando... No sé si la primera vez que la escuché, pero me um, habían regalado un, un Walkman. A ver, abuelo. Cuéntanos, abuelito. <laughs> me habían regalado un Walkman y, y era como una cosa así, como wow, ¿Era de... a, a gas o a kerosene? <laughs> no, a palanca. Este, no, la, bueno, la canción se, se compuso en 1975 o sea que sí. Pues, claro, pero, claro, yo la conocí digamos, la cono tarde, cuando la conocí, claro, no, no, es, no cuando... Sí, sí. sí. Pero, veamos, probablemente ya lo hubiera escuchado antes, pero cuando me regalaron ese Walkman me regalaron una copia sí. eh, casera de Greatest Hits sí, de Queen. Sí, Confieso que yo también lo conocí, Bohemian Rhapsody, en un Greatest Hits y no en el disco An Eye at the Opera. Uh -huh. Y recuerdo que me pasaba... No sé, gastaba las baterías escuchando ese cassette. Sí. Y sobre todo esa canción. Sí. Y me y hacía como la interpretación medio a lo ¿cómo se llama la peli de Wayne's World? Sí. Que, <laughs> me, como que te poseía, claro, hacías la, la, la guitarra, sí, la cantaba la, las partes. Tal cual. La parte rockera es como es muy poderosa. Es y, buenísimo. Y creo que no, no entendía la letra. Creo que todavía no la entiendo igual, o así. Sea. No, 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 pero no entendía las palabras. Sí, ¿no? sí, sí. Este, pero, pero, pero sí, aunque, aunque uno entienda inglés, tipo, hay varias palabras que no las entendés. Porque habla de sí. y bob y... Scaramouche. Scaramouche. Um, bueno, Galileo. Sí, Galileo, Galilei, bueno. Sí. Uh -huh. Ya se fue Jorge, ¿no? Ya, ya terminó su... <laughs> Así que tengo muy lindos recuerdos de, de esa canción. Sí. Y tanto estaba fanatizado que para un cumpleaños me regalaron un libro que era la biografía de Freddie Mercury. vos. Que no sé si llegué a leer entero, porque yo era muy chico, ¿no? Como que como probablemente miré las fotos y, y no le di uh -huh. mucha más pelota. Pero sí estaba muy muy fanatizado con Queen en uh -huh. esa época. Estaba pensando que todo esto alimenta el mito, que, 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 que los piseros no saben, pero... <laughs> No sé si es un momento de mencionarlo, tampoco lo puedo borrar. ¿Cuál? Que cada tanto llegan eh, cada tanto llegan mensajes a Pitzel preguntando como muy, muy tímidamente si Pedro es gay ah. <laughs> y tipo, leyendo biografía de Freddy Mercury de, de... de jovencito. Sí. Después, tiempo más tarde la tenía en la biblioteca y un, un compañero del colegio en secundario lo vio ahí y me empezó a gastar con eso. Ah, sí. Ya. Bueno, sí, Bohemian Rhapsody. Sí, fue una canción muy inusual para su época. Sí. Era una época en la que el rock progresivo estaba medio en auge. O sea que había canciones locas. El año anterior, en el 75, eh, los Beach Boys habían sacado Good Vibrations, que también es una canción que tiene varias partes y es medio extraña. A ver, pongo, seguro bueno, la conozco, pero Pongo no, un no. poquitito, sí, seguro. El es, es, Jorge, lástima que se fue, pero es una canción que tiene Termin Parte de la curiosidad de la canción es que tiene Termin Una canción de... <laughs>

Se están perdiendo todo un baile y unas mímicas. <laughs> Esta es la misma canción. No bueno. sé si conocía la canción ¿No? O sea, por partes me suena mucho Pero así como Canción entera creo que Claro creo Bueno, Beach Boys No sé si en Argentina Fue tan O sea Fueron muy conocidos Yo por uh -huh. mi, mi mamá Le encantaba esta música Así que conozco claro. Bastante Pero así el Surf Rock Tiene Así música Incluso bastante anterior a esto Que es Para mí Es como que Me, me cuesta situarla En la época Porque a veces suena Como ¿Cómo se llama? The Ventures ¿Conoces? The Ventures No una banda de hacer rock creo que de los 50 o 60 Pone pipeline, ponele. Bueno esto para decir que no es que Bohemian Rhapsody salió de la nada y que todas las canciones del mundo del rock eran eh, verso estribillo eh, estrofa estribillo estrofa estribillo puente y eran todas súper sencillas. Uh -huh. No obstante sí era rara, ¿no? Era una canción rara, era muy larga, sí. cerca de seis minutos, sí. partes operáticas sí. y como que incluso cuentan. Que cuando la estaban grabando se reían y decían era un chiste y nadie pensaba que iba a ser un éxito. Sí. Todos los ejecutivos de los, del sello decían esto no va no a andar. No sé si en la película se en habla, la película lo, representan eso, eso. Eso es, eso es fiel. Sí. Okay. Aunque no lo iba a decir porque no dudaba si lo era, ¿no? Sí. Y de hecho, como que algunos decían, sí, este va a ser el corte de difusión. Y otros decían, estás loco, esa canción no, nunca puede ser el corte de difusión. Sí. Y lograron que la pasen en una radio. Sí. Y pasaban pedacitos de la canción. No sé si en la peli también está esto. Y como teasers, pasaban le dijeron: No, no se te ocurra pasar esta canción, guiño, guiño, como medio sí. con complicidad con la banda. Y empezaron a pasar la canción de a pedacitos. Y finalmente pasaron la canción entera. Y la gente se volvió loca y lo quería salir a comprar. Y todavía no estaba ni siquiera disponible a la venta. No sé por qué tengo el recuerdo, por eso no un recuerdo falso, pero de que, de que tuvo mala crítica al principio la, la canción. La, puede ser que haya tenido crítica. Yo le, leí algo así como que hubo crítica mixta, pero al público le gustó. Sí. Y fue tipo, en Europa vendió millones de unidades de sí. single cuando finalmente se fabricó. Y fue número uno en Europa, medio al toque. Sí. En Estados Unidos llegó al pico de número nueve en el año 76. ¿Con qué estaría compitiendo? No sé. Pero Los Bee Gees cuando los... salió Wayne's World, sí. que fue... Como 30 años más, casi 30 años más tarde, 26 años más tarde, sí. se reavivó el interés en la canción y ahí Bohemian Rhapsody llegó al número 2 en Estados Unidos del Billboard Hot 100. Sí. Y ahora con la peli, no sé en dónde están los charts, pero a esta altura es la canción. Bohemian Rhapsody es la canción del siglo XX más streameada del mundo. Claro, del mundo, no solo del rock, sino del. Del mundo del siglo XX. O sea, hay canciones del siglo XXI con más streams. Probablemente claro, haya, haya canciones de pero... Katy Perry con más streams. Sí. <laughs> pero de, de... es la canción más reconocida del, del mundo del rock, ¿no? Me parece. Más que Twist and Shout. Claro, una, por ahí no. No. Sé. Sí, hay, no sé, hay muchas. Pero muy loco que sea la canción más streameada. Pero debe ser que estos eventos como Wayne's World y como la peli de ahora, te sí. Rhapsody, te dieron mucho empuje. Uh -huh. Y que mucha gente como vos le gusta escucharla muchas veces porque es como intrigante. Es sí. emocionante. sí. Aparentemente la compuso Freddie Mercury íntegramente, la tenía toda craneada él en su cabeza. Ajá. Según él dice en alguna entrevista que, que él tenía tres canciones distintas y las fue juntando y, y así armó toda la canción, no es que le vino toda como un choclo. Sí. Pero el, sí, al momento de entrar a grabar ya tenía concebido en su cabeza cómo quería hacerlo. Sí. Y fue muy difícil de hacer con la tecnología que había en ese momento. De grabar. Sí, y se grabó en como cinco estudios distintos, uh -huh. al menos eso leí. Y en esa época había, se grababa en cinta y claro. tenías un máximo de 24 canales posibles, sí. 24 tracks de audio, ¿no? Hoy en día con la computadora tenés infinitos, claro. básicamente. Sí, mientras te de la compu. Igual 24 canales es bastante. En la época con 24 hacían de todo. Pero sí. bueno, mismo ya desde época de los Beatles, con aparatos de cinta de 8 canales o incluso de 4, hacían magia porque vos podés grabar. No sé, lo bajo en un canal, la batería si querés en otro. Pero dos. baterías generalmente varios, ¿no? Sí, pero si no tenés, grabás con lo que tenés. Claro. Pero podían, por ejemplo, grabar la batería en cuatro canales sí. con cuatro micrófonos y bajarlo de ahí a otra máquina de cinta y pasarlo a uno o dos canales, claro. a mono o estéreo. Sí. Y ahí achicaste cuatro y lo vas, bounce, se dice bounce, lo vas como pasando de, de muchos canales a menos canales. Claro. Y vas, per vas perdiendo la posibilidad de editar independientemente cada canal. Sí. Pero esto hicieron con las voces en Bohemian Rhapsody. Hay muchas, muchos layers, hay muchas capas de voces. Claro. Creo que la intro es todo Freddie Mercury. Sí. Más allá de que en el video aparecen las caras de los demás. Pero más adelante en la canción sí hay coros de todos. Y, y pero tiene como efectos la, la voz, ¿no? Tiene efectos la voz. Pero también es el efecto a veces de tener muchas veces la misma persona. Ah, no hay claro, muchos doblajes. Claro. Sí. Pero hay efectos también. Y incluso cuando cantan todos está multitraqueado. Está grabado muchas veces muchas veces todos sí entonces ahí tuvieron que implementar este método de claro. grabar en algunos canales o sea ponen que en los 24 canales grababan cada uno con un micrófono usando así cuatro canales sí y grababan cuántas veces seis 6 veces y ocupaban los 24 canales y bajaban todo eso a un estéreo en otra máquina por ejemplo o no sé o usaban 22 canales y lo pasaban a los otros dos claro como que tenían que estar haciendo todo el tiempo bajadas sí y seguro consumiría un montón de tiempo hacer eso no seguro sí pero no sé hay como un número que da vueltas que es que hubo 180 overdubs de voces como que las voces se grabaron como en 180 etapas y estuvieron tres semanas para grabar Bohemian Rhapsody posiblemente estaban grabando alguna otra canción al mismo tiempo pero sí. tardaron bastante o sea en una época en la que por ahí entrabas al estudio grababas una canción en un día o varias canciones en un día claro sí bueno en la película lo muestran como que um, Freddie Mercury se ponía muy perfeccionista uh -huh. creo que igual o sea de nuevo es, es bastante ficción pero no me acuerdo que mostraran eso de los cinco estudios que vos decís sí pero sí cuando grababan los coros o sea, como que se ponía insistente con que fueran más agudo y más agudo no sé ah, eso me suena muy Hollywood también sí sí porque además no, no sé si tiene sentido o sea, más agudo estás cambiando la nota, ¿sí? salvo que te vayas a Sí, hay caba, coros ¿no? muy agudos. Me pregunto si fue una cosa así como el tipo teniendo que insistir o si fue una cosa más colaborativa, musical, de decir, a ver vos vas arriba o yo voy al medio. Y... Claro. <laughs> no sé. Bueno, tardó tres semanas en grabarse y el videoclip sí. se grabó en cuatro horas. Wow. Y según Wikipedia costó 4.500 libras. Nada. Lo cual para una banda del prestigio que ya tenía Queen. Claro, sí. No es mucho. Uh -huh. Y también fue bastante emblemático ese videoclip y si bien ya venían sacando canciones con videoclips ellos y muchas otras bandas sí. ese videoclip fue como el inicio de la era de toda canción tiene que salir con videoclip y esta fue muy anterior a MTV pero claro dónde es? pasarían los clips no habría algún programa de música sí buena pregunta británico hmm. no lo sé bueno la canción en sí la canción la canción en sí como decíamos, no tiene estructura tradicional de verso, estribillo, ese tipo de cosas. Tiene como tres partes, ¿no? Depende de cómo lo quieras dividir. Sí. Yo lo divido en cinco partes. Está bien. Pero sí, tiene como tres partes gruesas. Creo que se grabó incluso en tres partes que se unieron después. Uh -huh. En la peli hablan de eso también. No me acuerdo. Pero como musicalmente hablando, tiene como si fueran cinco partes, ¿no? que es la, la introducción. Sí. Eh, voy a poner un pedacito. Eh, cinco partes, ah, son cinco, cinco voces. Sí. No sé si hay doblajes. Eh, pero bueno, a capela. Empieza a capela con Freddy y luego entre el piano. Otro dato curioso que no, no busqué mucho la fuente, a ver si es cierto o no. Pero es que el piano que se grabó en Bohemian Rhapsody es el mismo que tocó Paul McCartney en Hey Jude. Mm, que sería el mismo estudio, ¿no? Probablemente. Probablemente. Y empiezan los truquitos. Al toque, ¿no? O sea, empieza una canción a capela con el tipo cantando muchas tomas del mismo. Entra el piano. Y después cuando empieza, cuando dice Little High, Little Low, sí. eh, es como una parte medio cromática. Y empiezan a jugar con el paneo. ¿Viste? El sí. Little high de un lado, little low del lado del otro lado. Sí, eso me gustaba mucho escucharlo en Walkman. Claro. Eh, de chico yo me acuerdo de escuchar eso en la casa de mis papás en.

Entro al bajo finalmente. Se escuchan ruidos en Bohemian Rhapsody. Es, fue una proeza tecnológica para la época, y, pero estaba mezclado como... Era analógico todo. Tener claro. que hacer estas cosas de que aparezca una cosa en un lado y otra en, y de Little High y después Little Low. Si escuchas en Little Low hay como un ruido justo antes. Y, y eso que este es el remaster de 2011, no sé qué. Sí. Mira. Es medio sutil, hay un ruido ahí. No, sé qué es. <laughs> no, 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 no te... Pero... Me llama la atención las, las cosas que... Cuando le pones la lupa, está lleno de cosas que hoy en día no existirían, no, no sucederían, porque tenemos tantas herramientas tecnológicas que podemos hacer todo como más fácil y más fino. Pero en esa época como que reinaba el, la ejecución. O sí. sea, era, la ejecución era tan impresionante lo que cantaban. Cantaban todos ellos. Sí. Vos y, pensás que lo hubieran... Auto si lo hubieran grabado en la era moderna? Probablemente. A todo el mundo lo autotunean, ¿no? Sí, hay gente que no, pero probablemente... Que no, es muy difícil decir qué hubieran hecho si lo hubieran hecho directamente esta canción, ¿no? Pues, supongo que sí. Ya en esa época le decían que era mala idea hacer una canción tan larga. Sí. Y lo hicieron igual. Pero este, vos lo sentís bastante afinado, ¿no? Muy afinado, sí. Mejor que si lo hubieran autotuneado. Sí, Más sí bueno, sí, sí. Es difícil tener las herramientas y decidir no usarlas. Y es lo que algo que padecemos en, en el mundo de la grabación sí. es el la sobreabundancia de opciones y todas las decisiones las puedes posponer sí. infinitamente porque todo se puede modificar después en esa época era necesitamos grabar 800 mil millones de voces bueno se graban se graban se graban y después se imprimen en dos canales ya no puedes cambiar más nada si claro. no te gustó cómo lo cantaste sí. de afinación o de tempo de cómo lo pronunciaste cómo te salió. joda Uh -huh. Está consolidado, no hay vuelta atrás. Sí, sí bastante brutal. Es para brutal, algo así de... pero eso le daba una, algo muy real. Había que hacer música en el momento como si estuviera haciendo música en vivo y que suene bien ahí. Sí. Bueno, pasada esta intro a capela que entra el piano después, pasamos a la parte que es como una balada rock. Sí. Que a partir de acá que entra el bajo, súper simple: piano, bajo, nada más. Y voces. Sí. De hecho, en un principio solo una voz y reverb. Esta parte es muy vistosa generalmente porque la gente que toca esto en el piano cruza las manos en esta parte. Entra la bata, ¿no? Entra la bata con un feel en el hi-hat tipo... Para los que no saben sé, no sé lo que es un hi-hat es medio inútil esto, pero como que está haciendo un, un redoble en el hi-hat abierto. Sí. No es tan raro, pero. Ahí va, ahí va. Recontra simple todo. muchas cosas en Queen recontra siempre todo salvo la composición que es una bestialidad sí. tipo, y, y la interpretación y como que todo lo que canta Freddie Mercury te lleva la canción uh -huh. incluso viendo videos de Live Aid esta canción y varias otras eran muy difíciles de tocar en vivo pero esta en particular esta es intocable en vivo no sé si hablan de eso en la película no recuerdo que era, era un dije... problema para la banda porque no tienen tantas voces y la parte operística que es la que viene ahora era de medio imposible de los Galileos, claro. era imposible de hacer en vivo y en un momento de la gira resolvieron que en esa parte de la canción ponían play a la cinta y se iban del escenario Ajá. y después volvían para la parte rockera porque no había otra manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo era que tocaban la intro y la balada o la intro ni la hacían y entraba Mama uh -huh. de una sí. y cuando venía la parte de ópera se ponía a tocar otra canción y después en otro momento el recital retomaban <laughs> el Bohemian Rhapsody. Estaría bueno escuchar algún sí. recital así. Bueno, el Live Aid podría ponerlo si quieren. Salté a la intro en el Live Aid. Acá, Pedro que está viendo el video puede ver lo que yo decía de cruzar las manos. Sí. Acá vendría la ópera, ¿no? Y enganchan con Radio Gaga. Radio Gaga. Y listo. ¿Y no hacen el final? Y no, en este concierto no lo hacen, no hacen el final. Que yo sepa, no. Pero bueno, llegan hasta el solo de guitarra y chau. Sí. Pero nosotros que tenemos la versión de estudio, vamos a escuchar un poquito de la parte de ópera antes de la parte de ópera está el solo de guitarra, y antes del solo de guitarra hay más efectos especiales de sonido. Es algo que también siempre, esas cosas me llamaban la atención cuando lo escuchaba de chiquito. Ese ruidito de, después de Shivers Down My Spine. Es como un llamador, ¿no? Como un, ¿Cómo se llaman? Canitos de. Sí, para mí eran como campanitas. Sí. Estuve buscando en internet a ver qué eran, y hay mucho debate. Ajá. Hay un tweet de Brian May diciendo que no son, no son campanitas. Llamador y, de ángeles, ¿no se llama? Sí, puede ser como esas tipo celestinas que cuelgan. Eh. Sí, que lo, lo dejas para que el viento lo Va sí. a sonar. Pero puede ser que sea la guitarra tocada con una púa cerca del, del clavijero. Ah, oh, wow. Como del otro lado. Pero con oh. mucho. ¿Ese ruidito? pero amplificado, y con una púa, hacer el experimento, a ver si se parece. Se parece un poco. Lo que me hace pensar que por ahí es algo así es que no suenan tantas notas de eso, ¿no? Es como que si, f sí. si fuera un llamador de ángeles es como que esperaría que, que fuera y viniera y chocara, chocara mucho entre sí y escucharas más notas. Sí, o tendrían que tocarlo de alguna manera para que no siga sonando. Claro. En fin, pero es como prosodía, prosodía se llama eso. No sé, prosodía. Prosodía. Es como que lo, lo que la letra va diciendo se va representando medio literalmente en la música. ¿Es algo operístico? Puede ser, sí. ¿Por qué no? Pero no solo limitado a lo operístico, se usa en la música a veces uh -huh. letra triste canción lenta y triste y ah no solo efectos especiales sino claro no solo efectos especiales sí pero bueno acá me refiero al efecto especial claro solo guitarra como no improvisado sino pensado y compuesto sí lo compuso Mercury también el solo guitarra sí no no eso es Brian May uh -huh. Bueno, la, la parte de los Galileos suena, suena enorme, como que en, la, en, la, en mi recuerdo de la canción es una cosa impresionante. Sí. Piano, voces y percusión, creo que en los timbales y la batería, no, no hay mucho más, no es que hay toda una orquesta sonando en la claro, parte de ópera. Sí, pero suena grande. Suena grande. En la parte de esta de ópera hay mucho contraste, hay mucho hay como partes chiquititas, piano de bajo volumen y partes muy fuertes, con muchos, como todos los instrumentos a la vez y muchas voces. Un solo Freddy chiquitito con el piano, entonces, como que hay mucho contraste y eso, sí. eso hace que suene más grande. I see a little silhouette of a man. a Scarabouche, will you do the pandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening. Galileo, 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 Galileo. Picamo. Magnifica. Acampanado de los oh 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 sí. que van entrando. Se le dice sí, se le dice campanas. <laughs> muy tipo Jacob Collier. No sé si viste sí. videos de este tipo. Eh, hace mucho ese tipo de cosas con las voces. Si sí, alguien en nuestro Reddit hace poco lo mencionó. Sí. Jacob. No sé si hablaste vos de. de no sé si hablé, Alguna vez habría que hablar un poco de él. Pero es muy un prodigio, ¿no? Es un prodigio de, de nuestra era. Sí. El prodigio de nuestra era. El prodigio. Ey. Sí, es como que hace estos arreglos de voz, como que con digamos, varias tomas de su voz, ¿no? De agarra sí. canciones. Hace arreglos muy, básicas. muy complejos, sí. Claro. Y no solo con la voz, también toca un montón de instrumentos a un nivel muy increíble, pero tiene sobre todo una cabeza como musical sí. muy, muy rica. Sí. Está muy bueno. Bueno, después, la, entonces tuvimos la intro, tuvimos la parte de balada, parte de ópera, después tenemos la parte de rock. Es el momento medio Wayne's World. Vale, Wayne's World agarraba varias partes de la canción, pero creo que arranca en la parte rock. Sí, la parte o sea, la parte más memorable es cuando están todos haciendo el headbanger en sí. el auto uh -huh. con esta parte. La voz de Freddie Mercury cuadruplicada, cantando lo mismo muchas veces. Sí. Sí, suena muy poderoso. ¿qué? Sí. Uh -huh. Guitarras, bajo, batería, voz. Creo que no hay nada más, la... Y la última parte que es como la, la coda outro de la canción. Sí. llegamos con el piano y la voz. Unas cuantas modulaciones como cambio de tonalidad. No es tan típico del rock y sí por ahí de la música clásica. Y termina con un, con un gong. Sí. Muy buena forma de terminar el, el tema. Sí, tema épico. Muy creativo. ¿eh? Final épico. Nada, no sé, hay muchas cosas para hablar de esta canción. Sí, un poco de, más que nada. De casualidad lo hacían entrar en un vinilo de single, viste, porque estaban los, los 45, que eran de, de 7 pulgadas, que eran sí. los discos de single, que iban a 45 revoluciones por minuto. Sí. Y típicamente duraban como 5 minutos y pico. Cuatro y medio, cinco minutos. ¿Cuánto y... dura la canción? dura 5.54 sí pero hay técnicas para hacer que entre un poco más en un vinilo todo lo, lo hacían entrar comprimir más las las vetas la verdad que no sé debe estar comprimiendo las vetas de alguna manera y es eso o agrandar el disco no sí <laughs> sí sí porque no no, has, no puedes alterar la velocidad porque te vas si alteras la velocidad claro. tienes que decirle al usuario che, claro sí. hacerlo girar un poquito más lento claro y, los, y venía con presets, no, no es que tenías no sí. regular lo, la velocidad. Ah, en general, generalmente sí po te podías regular sí. un poco más la velocidad como para calibrarlo. Pero mm. era más algo de calibración. Claro. Pero sí tenías 33 y, y medio y 45, y ¿no? Te voy a creer. Y yo que no soy un defensor así tipo de lo del vinilo. Sí. Esta es una canción que para mí hay que escucharla en un vinilo. ¿Por qué? Porque por esta cuestión rústica just, justamente, como que no es una canción para escuchar en hi-fi. Claro. Y, y no, no fue grabada ni fue pensada, no fue mezclada para sonar en un medio digital. Entonces, como que hay que escucharla como fue concebida. Sí. En realidad, si conseguís una grabación no remasterizada, es equivalente a escuchar el vinilo simplemente pasado por, por digital después. Claro, ¿no? claro. Eso estaría sería aceptable. En Spotify solo está la rem solo remaster. Solo está la remaster, que es una porquería horrible. ¿Quién hizo el remaster? No sé. Espero no, no ofenderlo. Para, ¿Para vos lo autotunearon ahí, no? No, no, no. No porque creo que no abren el multitrack. Abren el estéreo nada más. ¿En serio? No. Sí, sí. ¿Y qué es lo que entonces.? ¿Qué están tocando? Están tocando parámetros de mastering solamente. Claro. ¿No? Compresión, cosas así. Uh -huh. Sí. Ecualización, compresión. Rango dinámico. Pero el. El multipista original está todavía, ¿no? O sea, eh, existir. Está, sí, digamos, con, Además, las que... con las limitaciones que hablamos de que está achicado. Claro, sí. No tenés los 500 tracks porque no, nunca existieron todos claro. a la vez. Claro, pero es como que no, podés, no puedes tocar eso porque cambias la canción, ¿no? Y sería remixed, ¿no? Remastered. Claro, claro. claro. Sí. Se notaría. Creo que cuando hacen remaster no abren tipo stems, no abren... Tracks ni stems, ¿no? Hablen como partes más chicas. Claro, está bien. Creo que laburan sobre el estéreo nomás. Pero, pero tal vez me equivoco, ¿eh? Uh -huh. No lo sé. Lo que sí sé es que, no, no sé, algo que lo que sí opino es que cuando algo estaba pensado para un medio analógico y lo optimizaban para que suene en ese medio, remasterizarlo para tratar de ganar rango dinámico y que como que suene más a, con la pureza digital, ¿no? No es una ventaja. Uh -huh. Sí. Pero bueno, yo la canción la descubrí en un CD y la pasaba joya, así que. Pero sí. bueno, creo que no era el remaster, porque. Del remaster de 2011 seguro que no era, porque lo escuchaba en el año, no sé, 95. Claro, sí, y yo con un cassette, que era una copia. Sí, vos lo escuchabas analógico. Analógico, pero. No sé si era. Supongo que era estéreo la copia, pero ahora no, no me acuerdo. Sí, supongo que sí. Sí, me decías que escuchabas de los dos lados. No, la verdad, mundo. sí, lo escuchaba. Sí, sí, el paneo. La letra de la canción sí. es, como, es como que vos dijiste que eran tres canciones que él tenía en su cabeza originalmente. Yo creo que la letra es lo mismo porque no tienen. No, sí, yo no leí mucha como... interpretación de gente tratando de darle ese sí. sentido a la letra y le podés tal vez encontrar un sentido como la búsqueda del personaje y tironeado entre sí. los dioses. De lo... Yo creo que es un poco como la historia de. De Julie, que nos contó de, de Cortázar. Sí, Que, sí, sí, sí. que todos le, le encontraban la explicación, salvo claro, Cortázar. <laughs> la explicación sociopolítica, pero Cortázar dijo que era. Lo soñó y listo. Claro, sí. Sí, porque hay mucha interpretación que lo asocia con, con la vida de Freddie Mercury. Uh -huh. Sobre todo la primera parte, que si bien, digamos, es, es muy violenta, dice es esto: que mató a una persona, mató a un tipo y que uh -huh. se tiene que ir, qué sé yo. Todo eso no pasó en la vida de él, pero hay mucha gente haciendo eso como paralelos con, con su vida y como el haber salido del closet. Claro. Cosas así. Pero, pero me parece que es como que te están rebuscando. Sí, Yo creo que, sí, te, sí. Pensó una historia y la escribió ahí. Sí, a veces la letra sale acompañando a la música y no con un sentido. Y muchas veces las mejores canciones no tienen así como un sentido súper definido y literal. Uh -huh. y sí. Hasta le dan vuelo. Eso le da vuelo a una canción. Como que la escuchas y no estás pensando súper linealmente en la historia sino que te estás dejando llevar por toda la experiencia sí. esta canción para mí logra eso sí la elección de palabras de la parte de esa operística del, del medio todas esas palabras raras que usa son son geniales sí. sabes qué es un escaramuche? Mm, no me acuerdo lo Gullié, pero no me acuerdo ahora es una especie de como mimo italiano ah sí es verdad me acuerdo eh, sí. un payaso italiano sí. de como el medioevo una sí, cosa sí. así fandango es como un baile sí español y de, sí. Bueno, Galileo, ya dijimos. Sí. Bielsebub eh, es, eh, es Satanás. Satanás. Que es es interesante, me enteré que... Eh, yo esto no lo sabía, pero Bielsebub es uno de los muchos nombres de Satanás. Eh, no sé en qué idioma, no me acuerdo ahora qué idioma, pero la traducción literal es Señor de las Moscas. Uh -huh. Y viste que hay un libro que se llama sí. Lord, of, Lord of the Flies, sí. que es de unos chicos en una, una excursión, isla. Sí, que, sí. que quedan solos y se vuelve todo muy violento. Sí. El nombre del libro viene de lo mismo, es la traducción literal de Beelzebub. Hmm. No sabía eso. Uh -huh. Y también hay como una deidad tipo hindú o algo así. Eh, sí. Eh, ah, Bismillah. Ah, sí. Bismillah, no. Bismillah. En el nombre de Dios en. En is Islamic. Sí. ¿En ¿Qué es eso? <laughs> Árabe, no sé. Sí. Tal vez. Como decir, en el nombre de Dios. Sí. Puntaje. Puntaje a Bohemian Rhapsody. Sí. Y no, no se le puede dar menos que un 10. Por más de que tal vez nunca más en mi vida yo decida poner play a Bohemian Rhapsody, uh -huh. igual tiene un 10. Sí, de acuerdo. 11, 11 de 10. Precate mazo de Queen. Queen en una banda increíble. Sí. Y Freddie Mercury. Es, Freddie Mercury 11 sobre 10. Es increíble uh -huh. su cabeza y cómo canta y todo. Es, sí. Da Tr todo. Él da 11, puta. Da 110%. Traté de cantar Bohemian Rhapsody en un karaoke en Japón. <risa> <risa> y no me parezco mucho a Freddie Mercury. <laughs> <laughs> pero es divertido igual. Si pueden, busquen en YouTube el Live Aid para ver a Freddie Mercury cantando y moviéndose en el escenario, que es épico. Sí, sí, muy, muy showman además. Sí, todo. pero no para de transmitir energía al tipo. Sí. Otras canciones del Greatest Hits que te gustaban. Fat, um, fat Bottom Girls, another one bites the dust. Sí, me gusta mucho. Muchos efectitos de sonido también ese tema. Sí, oh, We Are the Champions obviamente. Uh -huh. Radio Gaga también está muy bueno. Hablemos de una canción que se puede identificar con tres sonidos sin sí. notas, sí. uno grave y uno agudo. Uh -huh. Sí. Ya sabes que estás hablando de We Will Rock You. Sí. Y ya te das los con eso. ¿no? <laughs> ah, por cierto, ya que estamos en la parte musical, creo que este uh, va a salir tarde este, este episodio va a salir tarde en el Colón, creo que el jueves el jueves 20, que va a ser varios días antes de que salga el episodio, van a dar turandot en el Colón. No es gratis, ¿no? No es gratis. Probablemente sea muy caro. Sí. <laughs> Pero viene Pavarotti. No viene Pavarotti, no, no. Está con Belzebub. <laughs> ¿Alguna vez escalaste el Everest, Javier? Negativo. ¿No? ¿Vos? No, todavía no. ¿Sabes? Alquilé, eh, alquilé, escalé el volcán Villarrica, en Chile. ¿Ah? ¿Es alto? No tanto como el Everest. Seguramente no tanto. No. ¿Es, es alto el Everest? Sí. ¿8.000? 200 y pico de metros. Siempre me equivoco con esto. ¿Es el segundo más alto del mundo? No, es el primero. Ah, es el o sea, más alto. Ok. Es la montaña más alta del mundo, el pico. Sí. ¿Cuál es el segundo? El K2. ¿El K2? ¿Dónde queda? Eh, Ahí Himalayas también. Sí, sí, probablemente. ¿Cuál es el tercero? El Aconcagua. No. Oh. ¿Sabes qué? El Aconcagua tiene 6.000 y pico de metros. ¿Cuánto tenía el Everest? 8.200 uh. y... Psh, no sé cuánto. Una fano. Pero hay... En el Himalaya hay, creo que entre el Himalaya y otra cordillera que está también cerca por Asia. Sí. Hay 14 picos de más de 8.000 metros de altura. Sí. También es medio una trampita, ¿no? Porque justo ahí el nivel del mar es más bajo o algo así, o es objetivamente lo mismo. No es. Mm. Está tan claro cómo medir la altura de una montaña en un mundo. Probablemente o... haya como pequeños. pequeñas ventajas. Sí, pero no de no de 200 metros. Sí. De, digo, de 2.000, 2000 metros. Uh -huh. <laughs> no, claro. Ni 200 tampoco. O sea, la diferencia de, de, de nivel del mar. Creo que puede cambiar entre el, el, sí. el Ecuador y los polos, porque claro. hay una diferencia, pero, pero no mucho más que eso, ¿no? Claro, ni idea. Entonces, ¿cuál es el tercero? Hay 14 el, picos sí de más de, de más 8.000 metros de altura. Uh -huh. en todos esas, por ahí. en Todos por ahí. El Aconcagua tiene 6.000 y pico. Sí. Pero. Kilimanjaro. Kilimanjaro tiene menos que la Aconcagua. O sea, la Aconcagua es el. Es la montaña más, más alta que no está en el Himalaya, en la cordillera del Himalaya, ni la otra cordillera que no me acuerdo cómo se llama. Que no está en Asia, digamos. Sí. O sea, Asia se lleva todos los récords. O sea, top de 10, montañas. top 20. Sí. Hmm. Y, y los que no son el Everest, que son bien altitos, ¿cuánto están de diferencia? Creo que poquito. Creo ¿Metros? Que, sí. ¿De K O sea, pensá que hay 14 que tienen más de 8000 metros de altura. Sí. O sea, que la verdad que... Cabe, no sé qué tan difíciles serán de escalar los otros, ¿no? Porque podrías conformarte con escalar sí. alguno de los otros y decir, bueno, 8.050 metros, me faltaron 150 sí. para el Everest. Sí, creo que la gente que escala el Everest, eh, bueno, obviamente es, quiere llegar al punto más alto del planeta. Sí. Eh, pero es... En avión estás más alto. En avión estás <laughs> más alto. Y además, por más que sea el punto en tierra más elevado... Es como que entre el punto entre el valle más profundo y la montaña más alta, del planeta es como que no hay tanta diferencia en relación con el tamaño del planeta. No, claro. O sea, creo que hay algún video en YouTube que hacía esta comparación si achicaras el planeta Tierra al tamaño de una pelota de de billar, eh, Hay muchos ¿cómo? deportes, sí. ¿Cómo pool, es, pool, de pool, eso quería decir. Sí. Sería creo que hasta más lisa la Tierra que una pelota de pool. Wow. Eso es increíble. Uh -huh. Pero es como sí igual. Todas es las como... protuberancias de las montañas son nada. Son nada. En la sí. magnitud del planeta. Exacto. Wow. Viste. Pero, pero igual todo el mundo quiere. Sí, es un, es un logro personal. O sea, la, no es poca cosa decir ya escalar el Everest, es difícil aparte de escalar. No hay oxígeno arriba, todo uf, hay muy poco oxígeno. Uf, o sea, tiene un par de dificultades. sí. sí. Um, Tuvo las noticias, ¿no? Últimamente, hace unas semanas, porque murió mucha gente. Sí. Este año lleva muerta mucha gente, ¿no? Este año lleva muerta 12 personas Mira. muriendo en, en el intento. Mm. Eh, hubo un argentino que no murió, pero un cordobés. Lo rescataron en el helicóptero. Eh, sí. Estuvo cerca. O se le agarró. Sí, hay una condición que es común en esas altitudes que se llama edema pulmonar. Uh -huh. que, que es, por, creo que, por la falta de oxígeno. O sea, pasado los 8000 metros de altura, la densidad de la atmósfera es un tercio de lo, de lo que es a nivel del mar, uh -huh. con lo que tenés un tercio del oxígeno. Sí. Eso hace que, si, si no vas con un tanque de oxígeno, vas a sufrir de un montón de consecuencias de esa falta de oxígeno, que puede ser como falta de oxígeno en la cabeza, te hace alucinar, sí. dolores de cabeza, se te puede hinchar el cerebro, los pulmones se te pueden llenar de líquido. Sí. Y creo que, eso es, eh, creo que eso es lo que se llama edema pulmonar. Uh -huh. Y te genera una tos brutal. Y eh, hay gente que hasta... se le puede romper una costilla de lo fuerte que tosen wow. y este cordobés estaba intentando escalar el Everest creo que no llegó a la cima está tratando de llegar a la cima y sufrió eso lo que tuvieron que rescatar en el helicóptero uh -huh. sí el problema era que hay como una hay un estrecho hay una parte que es como un caminito que es la única manera de llegar a la cima y se congestiona de gente no sí viste la foto sí es impresionante. todo el mundo la ha visto ya a esta altura pero sí es es como Mar del Plata. ¿eh? Sí, 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 la Bristol arriba del Everest. Claro, es. Bueno, para quien no haya visto la foto, busquen Everest 2019, seguro que lo primero que aparece es esa foto. Es una. Es como una cola para. Es como la cola para, no sé, entrar a Disney, pero para llegar sí. a la cima del Everest. No, claro, y la gente mor moría por eso, ¿no? Porque vos llevas tu sí. tanque de oxígeno suficiente para cierta cantidad de tiempo y de repente estás esperando a que bajen los demás. Claro, la cola. estás esperando a que lleguen los demás. Miren, saquen fotos, selfie. Seguro que una selfie por lo menos. <laughs> Un sándwich en la cima de Everest, me como. Sí, o sea, tenés todos esos problemas eh, fisiológicos pasados a cierta altura y estás realmente contra el reloj. O sea, además de sí. la, las temperaturas super bajas que se te pueden congelar los miembros, los, los dedos, sí. de los, de los pies, de las manos. Mm. Hay gente que empieza a alucinar y, y comportarse muy irracionalmente por, mm. por la falta de oxígeno. Y sí, eso fue el creo que el 23 de mayo. Uh -huh. o sea, porque anualmente hay muy pocos días en los que eh, las condiciones climáticas están bien dadas para que se suba al Everest. Uh -huh. Y este año sobre todo hubo, estuvo muy acortado ese tiempo. Y o sea, la mayoría de la gente que sube al Everest sube por, eh, pues se puede su subir por el lado de Nepal o por el lado de Tíbet, pero muchos suben por el lado de Nepal. Creo que no sé si es más fácil el camino por ahí. Y además Nepal es un país muy muy pobre. Uh -huh. y, y el turismo generado por el Everest les da, les genera unos ingresos bastante importantes. Por lo que leía anualmente, cerca de 300 millones de dólares. Uh -huh. Solo vendiendo permisos. Sí. Cada permiso cuesta como 11 mil dólares. Una cosa wow. así. Wow. Sí. Carísimo subir al Everest. Carísimo. Eh, eso es solo el permiso. Sin no incluir el Sherpa. Claro, tienes que contratar, claro, los guías, los Yerpas, sí. eh, bueno, el, el equipo uh -huh. de alpinismo. Bueno, supongo que... La mayoría de la gente que sube al Everest son alpinistas entrenados. Pero por lo que um, estuve leyendo, este año, y cada vez se viene dando más, las empresas que te acompañan, porque generalmente uno contrata una empresa con estos guías y demás, cada vez más están bajando los requisitos para subir. Claro. O sea, antes se exigía que eh, hubiera subido por lo menos una montaña de 8.000 metros de altura. Ah, mira. Y ahora, de repente, ya no, no están exigiendo tanto eso. Uh -huh. Con lo que hay, mucha gente... Tratando de llegar a, a la cumbre que no, no está tan entrenada. Wow. Y pone en peligro a todos los demás por la cantidad de gente que hay. Claro, claro. Y bueno, ese día, el 23 de mayo, murieron varios. Incluso ahí esperando llegar a la cumbre, o sea, a, a metros de la cumbre, hay varios que murieron ahí. Uh -huh. Y el día siguiente, el 24 de mayo, hubo otra tanda de gente que fue y se encontraban los cadáveres ahí. A veces <susurra> tenían que pisar arriba de los cadáveres. Increíble. Sí, sí porque tampoco es fácil, obviamente, mandar gente a, a buscar a los cadáveres. No, es imposible. Uh -huh. hay, hay varios cadáveres que son famosos. Sí. Eh, había uno muy famoso que era uno que nunca se pudo identificar, que lo llamaban Green Boots, o sea, botas verdes. Uh -huh. Era uno que estaba como acurrucado en una parte, creo que en el último tramo, este, pero sí, cada vez hay más y, y sí, no los van a ir a buscar. Es curioso que está en Asia, ¿no? Está ahí en, entre Tíbet y Nepal uh -huh. y se llama Everest. Sí. ¿Te suena asiático ah, ese nombre? No, sí, pero sé, sé la historia. ¿Sabes? Más o menos, sí. Era un inglés, ¿no? Sí. George Everest. Sí, se la, se lo puso, ese nombre se lo puso un inglés, uh -huh. que era un topógrafo inglés que trabajaba por ahí esa zona, en honor a, a su antecesor en el trabajo ah, okay. <laughs> en el puesto. Uh -huh. que sí, sí, era, sí, George Everest, la Vamos todavía que, pero buen nombre, Everest es un re buen nombre. Para y ya ver. lo tenemos asociado igual sí, a la pero, montaña, ¿no? Pero, pero suena como épico, así como sí, sí. Ever, como de, como sí. de eterno. ¿no? Sí, el siempreista. Sí. Cien el siempreista, claro sí. Sí. Este, sí. El tipo que lo nombró se llamaba <laughs> Waug. Suerte que no le puso su propio sí. nombre. Sí. <laughs> sí. Y suerte que tenemos este nombre porque los nombres nativos. Tiene tres nombres nativos. Ajá. Uh -huh que son completamente impronunciables. Entonces, <laughs> en, en nepalí se llama sagarmata. Uh -huh. En tíbet es chomolungma. Y en chino es... No, no puedo ni... Sumulangmafeng. <risa> <risa> Lo tienen como el mismo punch. ¿no? Sí, para nosotros no. Para nosotros, sí. Definitivamente no. Bueno, pero está este problema de que... Están cada, cada vez, cada año, dando más permisos. Cada año hay... Más gente tratando de subir y aumentan las muertes. Uh -huh. Y no parece que fuera a frenar este, sí, este negocio. Sí, sí. No es año récord de muertes, porque ah, ¿no? no hubo años donde murieron 16 personas, una cosa así. Pero estamos cerca, ¿no? 12 personas. Claro, Entonces, años que hubo mal clima, como que un día, un buen día se convierte en un día tempestuoso. Sí. Además, que bueno, no es un día de escalada para llevar. O claro. sea, a veces son 20 días. wow En promedios. Más o menos 20 días. Sí, son varios, hay varios campamentos. Sí. Son cuatro campamentos que hay antes de llegar a la cumbre. Uh -huh. Y um, creo que el último tramo a veces está... Bueno, por ahí, por ahí miento, pero creo que desde el comienzo hasta la cumbre puede llegar a estar 20 días ahí. wow ¿Y el, eh, un helicóptero puede ir a la cima a buscar a alguien? No sé si llega hasta la cima. Supongo que debe poder. Bueno, no estoy Dependerá seguro. Dependerá de las condiciones climáticas por ahí. Sí. Hover, 10.400 pies. Mira, aparentemente un helicóptero puede volar a 25.000. ¿3000 metros de altura? No, o sea, puede volar al doble de eso, puede volar como a 6.000, 7.000 metros. Pero hover, tipo estar ah, quieto en el lugar, sí. 3 kilómetros es lo máximo de Entonces, altura. No ni, Así que no, ni a gancho llega. No llega, miráos. Sí, hay varios récords eh, mundiales interesantes sobre eh, el Everest. Hay algunos que son como preocupantes. Eh, por ejemplo, ¿cuánto pensás que tiene la persona más joven en haber subido, haber llegado a la cima? 12 años. 13 años. Wow. Mm. Ah, son dos, o sea, un, un chico y una chica en años distintos, uh -huh. los dos de 13 años. Mira. Yo creo que esos padres. Sí. Como que. Un poquito inconscientes. Sí. ¿La persona más anciana en haber subido? 75. 80. Wow. Y mm, lo curioso es que es, eh, es un japonés que en, en los 70s subió y fue el primero en tirarse en esquíes. ¿Eh? Y se hizo pelota, el tipo bajó no sé cuántos metros en esquíes hasta que se cayó y se, y se rompió todo. No, no se, no se murió. No se murió. Y años más tarde, muchos años más tarde, décadas más tarde, con 70 años, subió hasta la hasta la cumbre y después de nuevo a los 80 años. Ah, no fue a los 80 lo del esquí. No, no, no. Fue mucho antes. <laughs> no, okay. lo, lo, lo que era más flexible. <risa> <risa> Pero a los 80 todavía llegó a la cumbre, que es increíble. Impresionante. Sí. ¿En qué año pensás que... Me gusta este trivia. Sí. <laughs> que se llegó por primera vez a la cumbre. En el 1910. No. <laughs> Mucho antes. No, no, al contrario. El... La primera vez que está registrado que se sí. llegó fue en 1953. Fua. Pero hubo una expedición, hubo muchas expediciones antes que lo intentaron. Uh -huh. Incluso por 1910 había... Nadie llegó. Pero en 1924 eh, hubo un, un grupo que, bueno, llegaron bastante alto. De esos dos decidieron ir hasta la cumbre y murieron. Se los encontró recién en los 90, se encontraron los cadáveres de esos dos. Wow. Pero um, nadie sabe si llegaron o no, porque por no ahí. No saben si estaban bajando claro, o. Claro, <laughs> o subiendo. Entonces, <laughs> sí. es posible que en 1924 hayan llegado a, a, por primera vez. Claro. Y tampoco se sabe si nadie llegó, si alguien llegó an sí, antes de. En... Y y claro, por ahí algún sherpa siglos uh -huh. antes. Sí. Eh, llegó hasta la cumbre. ¿Los pero... yerpas te acompañan hasta la cima? Sí. Y van con su propio tanque de oxígeno. A veces eh, sí, o por ahí lo paga el que lo. Está, pero tienen que tener tanque también. ¿no? Eh, mira, no necesariamente. No todo el mundo que sube lleva tanque. Ajá. También leí eh, que, que hay muchos casos de de crimen en el intento de subir, uh -huh. robos, hay muchísimos robos, wow. sobre todo cosas como equipos, tanques de oxígeno, cosas yeah. así. Y hay gente que intentó subir igual a pesar de que la habían robado. Wow. Este, también amenazas, este, no, no sé si hubo algún asesinato, pero hubo como casos de extrema negligencia, o de negligencia, ¿cómo se le llama si es intencional? Como gente que murió por ser estafada en la montaña. Como que le dijeran, no, sí, bueno, para allá hay un refugio y no, no había nada. wow Sí que son muchos los peligros, no solo... La montaña. Y um, algunos de los yerpas que van, ¿no? o sea, son guías, les uh -huh. acompañan, todos los años acompañan a alguien. Sí. Tienen... Son las personas que más veces subieron, ¿no? Claro. Eh, hay un tipo que subió más de 26 veces. Mira, hubiera pensado que el récord era mucho más. Mucho más. Sí. Y es que pensar que puede subir una vez por año. ¿Por el daño que te hace el cuerpo? por, por, por el qué? Porque es tan acotado el tiempo que es favorable ah, para subir. Ah, o sea, es como una ventana de dos semanas para subir y sí, se cierra. Sí, tal igual. Hmm. También hmm. es curioso que el, no hay un servicio meteorológico nacional ahí que te diga cómo es el clima. En, uh -huh. No instalaron... Se ve que no. <laughs> cositas. Pero muchísimos alpinistas seguían por, por el trabajo de un... Hay un meteorólogo estadounidense. Ajá. Uh -huh. Que no, debe haber ido, pero no sé si alguna vez escaló el Everest. Pero el tipo este tiene un sitio y basado en información satelital y cosas así. Predice qué va sí. a pasar. Claro, es como él provee el mejor servicio meteorológico de él, la cima del Everest. Wow. A pesar de estar bastante lejos. Hmm. Y la gente seguía por lo que él dice. Seguían bastante por lo que él dice, sí. Hmm. Qué barro, qué responsabilidad. Sí, ¿no? Y, o sea, entre otras cosas. Que, te, que pueden pasar. O sea, hay, hay avalanchas cada tanto y eso fue causante de muertes masivas. Pero una cosa que puede ocurrir es que venga algo que se llama. En inglés se llama Jet Stream. Pero... Sí, es una corriente de aire. Sí. Lo hablamos, ¿sabes cuándo? Cuando hablamos del Perlan Project, que es estos planeadores sí. que es, van a alturas muy altas, como subidos a estas corrientes de aire caliente, ¿no? Claro, sí y son sí, son unas corrientes que si las ves desde las imágenes satelitales es como una víbora uh -huh. como un, que, parece como un río que de sube aire sube por la montaña sí o tal vez baja también uh, sí. no, no, se ve que anda mucho a esa, a esa altura uh -huh. o sea, pero si te agarra uno de esos puede llegar a tener velocidades de 300 kilómetros por hora Uf. y bueno eso también mató gente <laughs> más de una vez wow. así que Pitcher Podcast no recomienda subir al No Bunker recomienda. Bunker. Ahora, creo que no haya soluciones tecnológicas para subir de un modo más seguro, ¿no? Unas cápsulas con aire acondicionado y Netflix que van trepando de a poquito. Uh, no llevar, debe ser tan llevar. fácil. ¿Cuánta gente piensas que muere en promedio? ¿Por año? Sí, porcentualmente. Ah, de los que suben. Sí. Ah, pucha. Voy a tirar una estimación que creo que es alta. Un 5%. Es muchísimo. No, está cerca, es 4%, una cosa así. Un montón. Sí. Entre 4 y 5%. Peligrosísimo. Sí. Uno en 20. Uno en... Sí, uno, uno en 26. En sí. Claro. Así que... De nuevo. <laughs> Tampoco sé si recomiendo subir a la Concagua, pero sobre todo no ver Everest. <laughs> sí, pero afecta mucho más allá de la altura la topografía, cómo es la, la montaña, ¿no? Sí. Porque también está, está el tema de la altura y el clima, pero también... Si la montaña tiene una gradiente bien tranquilita y mucho espacio. Claro. Pradera. Claro, es, <laughs> es muy picuda. Sí. Y um, el último trayecto antes del pico es una pendiente vertical que se llama Hillary, Hillary Step. Es como el, no sé, el escalón de Hillary. Es, llamado una, así por... es una parte vertical. Sí, creo que es vertical uh -huh. de como 12 metros. Y tenés que subir eso, tenés que escalarlo. En las condiciones que hablábamos antes, ¿no? Falta de oxígeno y, ¿Y arriba de eso, ¿qué cuánto espacio habrá para sentarse a sacarte la selfie? El pico es muy. si ves la foto, ¿no? Es. es parece finito, ¿no? chiquito. sí, yo creo que pff, tenés Entra una dos, persona. dos metros cuadrados. Entran dos, tres personas máximo. Sí. O de a uno. Sí, sí. Hacen la cima de a uno. Sí, una cosa sí. Y eso la parte vertical la escalan con herramientas. Sí, con herramientas sí, de escalada, sí. Y bueno, en parte por eso es que murió tanta gente ahora, porque estaban toda esta, esta hilera, esta fila. Para de gente. subir ese último tramo. Claro, es curioso que se volvió una, una especie de trampa turística, una trampa sí. letal. Y ahí está el atractivo también. Y para algunos seguro. Si fuera fácil, sí. no, iría, no iría la gente. Entonces, si crees una aventura un poco menos arriesgada, nos dejas un review. <laughs>